Buenos días, recibamos a los integrantes de nuestra mesa de honor. Muy buenos días. El Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDET, del Tecnológico Nacional de México, les da la más cordial bienvenida a las octavas Jornadas Académicas de Ciencias Básicas, coordinadas por la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas del CIDET. Para comenzar, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Nos honra con su presencia el Secretario de Educación en el Estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes. Nos acompaña, en representación del Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz, Rocío Peniche Vera, Coordinadora de Programas de la Delegación de Bienestar. También nos acompaña en representación del Secretario General de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Maurino Morales García, Marisol Ramírez Bocanegra, Secretaria de Asuntos Profesionales. Nos acompaña el Subdirector Académico del CIDET, Rogelio Pino Orozco. También nos acompaña el Secretario General de la Delegación D584 del CIDET, Isaac Hernández Renovato. De la misma manera, agradecemos la presencia del Coordinador de la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas, Alberto Sánchez Moreno. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales que nos acompañan. El director del Instituto Tecnológico de Querétaro, Máximo Pliego Díaz. El director del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, José Pedro Fuentes González. En representación del director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, Raúl Iturralde Olvera, nos acompaña Marco Antonio Carrillo Pacheco, responsable técnico de proyectos de Concitec. Agradecemos también a académicos y directivos que han dado realce a este evento. Y como anfitrión del evento, el director del CIDET, José Antonio Calderón Martínez. Cedo la palabra al Coordinador de la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas, Alberto Sánchez Moreno, quien nos hablará sobre esta octava edición de las jornadas académicas. Muy buenos días, distinguidos miembros de este honorable Presidium, estimados investigadores, profesores, estudiantes y asistentes de los diferentes estados de la República y de la ciudad de Querétaro, amigos todos. Me da una gran satisfacción compartir con ustedes la jornada inaugural de este evento que se realiza cada año desde el 2012. A nombre de la comunidad de ciencias básicas, les doy la más cordial bienvenida a estas octavas jornadas académicas y a la bella ciudad de Querétaro, patrimonio cultural de la humanidad. Deseo expresar un especial agradecimiento por su asistencia a este evento académico, a la jefa de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Roque, maestra Claudia Artemisa Guerrero, egresada de nuestra especialidad, al maestro Buenaventura Carmen Plata Contreras, jefe de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Querétaro,
al maestro Juan Manuel Rodríguez Zamora, docente y secretario general del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, al maestro Juan Carlos Pedraza Tobar, docente y secretario general del Instituto Tecnológico de Querétaro, al maestro Galilei Cervantes Curiel, docente del CEBETA 115 de Colón, de Querétaro, y secretario de Trabajo y Conflicto de Educación Media Superior de la sección 24 del CENTE, al maestro David Coronel Olivo, docente y secretario de Seguridad Social de la región 8 de la sección 61 del CENTE, a la licenciada Montserrat Guerrero López, encargada de la librería del Fondo de Cultura Económica Hugo Gutiérrez Vega, a los conferencistas magistrales doctor Carlos Torres Alcaraz, profesor Rafael Martínez Enríquez, doctor Gottfried Guillaumín, profesor Hugo Serrano Miranda, profesor Ramón Chávez Rodríguez, doctor Víctor Manuel Castaño Meneses y al doctor Juan Martín Gómez González. Su presencia demuestra el compromiso que ustedes tienen con la educación. Desde hace 7 años ha sido el objeto principal del área de ciencias básicas del CIDET promover la difusión de temas que involucran el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias básicas, en particular de la física y las matemáticas. De esta manera, surgió la propuesta de generar un espacio en el cual se pueda llevar a cabo este objetivo y que hoy se materializa por octava ocasión. Las ciencias básicas son el cimiento sobre el que se construye el entendimiento del mundo en que vivimos y la tecnología de la cual gozamos. Esto sería razón suficiente para reconocer la importancia de las ciencias básicas, no solamente por su aportación práctica, sino también como parte de nuestra cultura. Sin embargo, es preocupante darse cuenta de que la mayoría de las veces se considera al erudito contemporáneo como aquel que conoce de arte, de cine, de música, aunque no sepa nada sobre física y matemáticas. Nos sentimos cultos e importantes al escuchar y entender la música de Johann Sebastian Bach, pero de ninguna manera nos emociona comprender cómo la vibración de la cuerda del violín produce ondas de presión en el aire que se propagan hasta llegar al oído, y mucho menos maravillarnos de que estas ondas de presión se puedan describir mediante un modelo matemático. Es imperdonable que uno de nuestros hijos no hable inglés, pero se justifica que no sepa la ley de gravitación universal. No obstante, los maestros de física y matemáticas tienen la responsabilidad de cambiar esta situación. En este sentido, me parece que la historia y la filosofía de la física y de las matemáticas tienen mucho que aportar. Me complace que en este evento tengamos conferencistas de indudable calidad internacional que seguramente mostrarán que esto es cierto. Por otra parte, sabemos que la enseñanza y el aprendizaje de las materias que comprenden las ciencias básicas es uno de los retos a los que los profesores dedicados a esta labor se enfrentan cotidianamente. Las octavas jornadas académicas pretenden ser un espacio que coadyuve en el análisis y la discusión de temas que involucren el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física, de las matemáticas, la química, la biología, así como el arte, las humanidades, la didáctica, la pedagogía y cualquier otra área del conocimiento. A partir de hoy y durante 3 días, tendremos la oportunidad de aprender lo mejor de nuestro conocimiento en esta área, para comprender y conocer nuestra realidad en el ámbito de las ciencias básicas y de esta manera coadyuvar en su enseñanza y aprendizaje. A nombre del comité organizador responsable y anfitrión de este evento, doy la más cordial bienvenida a todos los expositores que intervendrán durante estos días impartiendo pláticas magistrales y cortas, talleres, participando en mesas temáticas, mostrando y explicando dispositivos experimentales y carteles. Estamos seguros que ustedes forman parte de un selecto grupo de profesionales de la educación, la ciencia básica y otros campos afines, y con su presencia convierte nuestro evento en un encuentro académico de la más alta jerarquía y calidad. Mi más sincero agradecimiento y profundo reconocimiento a todos ustedes que han hecho el esfuerzo para asistir a las actividades durante estos 3 días. Su presencia confirma el compromiso con sus instituciones, con la generación y transmisión del conocimiento y sobre todo con ustedes mismos al reconocer la necesidad imperiosa de compartir el conocimiento que ustedes poseen a través de cuestionamientos, respuestas, críticas y opiniones. Es mi deseo que en las diferentes actividades de este evento académico se propicie el debate y la discusión de las ideas que es propio de todo conocimiento científico, que se aproveche al máximo la experiencia de los expertos en las ciencias básicas y otras áreas del conocimiento que nos acompañan, y se cumpla el objetivo primordial de estas jornadas, que es el de establecer vínculos de conocimiento y colaboración entre los diferentes actores de la educación. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a este evento académico y les deseo una agradable estancia entre nosotros y también en la ciudad de Querétaro. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al coordinador y será ahora el director del CIDED, José Antonio Calderón Martínez, quien nos dará su mensaje de bienvenida. Buenos días. La ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y de pasión. Bienvenidos a este evento. Señor licenciado José Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en el Estado de Querétaro. Bienvenido, señor. Muchas gracias por tener el honor de contar con su presencia en estas octavas jornadas. Doctora Rocío Peniche Vera, coordinadora de programas de las delegaciones de bienestar, en representación del doctor Gilberto Vera Ruiz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. La profesora Marisol Ramírez Bocanegra, secretaria de Asuntos Profesionales de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, en representación del profesor Maurino Morales García. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro compañero, maestro Rogelio Pino Orozco, su director académico del CIDED. Gracias. Al maestro Isaac Hernández Renovato, secretario general de la delegación del CIDED y profesor del área de ciencias básicas. Gracias, profesor. Y por supuesto al doctor Alberto Sánchez Moreno, quien es el coordinador de estas octavas jornadas académicas de ciencias básicas que organiza año con año el CIDED. Bienvenidos todos. Sabemos que las ciencias básicas, como lo son la física, la química, la matemática, pues tienen una gran importancia y sobre todo relevancia en el desarrollo de la humanidad. La física, desde ese punto de vista que tiene que ver con el desarrollo, la generación de la energía a través de la materia, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro universo, es de gran importancia. La química, cuando vemos las características, las particularidades de la materia y su reacción ante elementos químicos y sobre todo nuevamente que tiene que ver con la generación de energía. Y más allá, la matemática, que pudiéramos decir que tal vez es la esencia de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque es la que tiene que ver con las demás ciencias a través de sus axiomas, teoremas, razonamiento lógico y todo aquello que representa cuestiones abstractas como los números, que tal vez dirán ya no son tan abstractos, o los símbolos, o incluso las formas geométricas. Todo ello es importante. Las ciencias básicas son importantes para el desarrollo de la tecnología. Al desarrollar teorías científicas, nos apoyan al desarrollo de la tecnología en los diferentes ámbitos. Algunos muy simples, como los que tienen que ver con la industria automotriz, aeronáutica o robótica. Y algunos más complejos, como los que tienen que ver con la vida del ser humano o incluso de otros seres. El que estas ciencias tengan que ver, por ejemplo, con la ciencia médica o en sí, con todas aquellas ciencias de la vida, pues son de suma importancia. Quisiera aprovechar un momento para agradecer a nuestros invitados especiales también su presencia, ya que ellos tienen que ver con nuestro sistema y con otros sistemas. Tenemos la grata compañía de dos directores de Institutos Tecnológicos Hermanos, del Tecnológico de Querétaro y del Tecnológico de San Juan del Río, doctor Máximo. Profesor Pedro, bienvenidos a su casa, el CIDED.
Y de igual forma, a los representantes de nuestros invitados especiales que en esta ocasión no pudieron acudir por parte de Concitec, y pues sean bienvenidos a este evento. La razón o el por qué se creó CIDET hace casi 40 años, pues tiene que ver, por un lado, con la difusión y con la investigación relacionada con cuestiones de educación. Y, por supuesto, con la formación de profesionales que se dedican a la docencia, lo cual es sumamente importante, ha sido siempre importante, y ahora con el gran reto que tenemos de la cuarta transformación, de que nuestro país salga adelante de tantas vicisitudes en las que se ha visto involucrado, pues la educación cobra radical importancia. Escuchamos el día de antier a nuestro secretario de Educación mencionando una mayor inversión en lo que tiene que ver con educación superior. Eso, la verdad, nos da un gran aliento. ¿Por qué? Porque es necesaria una mayor inversión en general en educación, pero sobre todo en educación superior. Quisiera cerrar mi intervención con una pequeña anécdota. Hace unos momentos comentaba con la doctora Peniche, con la maestra Marisol, sobre la participación que hemos tenido incluso de niños en estas jornadas académicas, lo cual es importante. Los niños, con esa innata curiosidad que tienen, pues esperamos siempre que se despierte en ellos el interés por el estudio y por la investigación en algún momento. Existe una anécdota que quiero compartirles en este momento y que tiene que ver con un niño que nació en una situación difícil en diferentes aspectos. Una que provenía de una cuna bastante pobre, de campesinos en Inglaterra, ya les di un tip para que sepan de quién quiero hablar, y que ha sido considerado quizás como uno de los máximos científicos que hemos tenido en todo este tiempo desde que se creó nuestro planeta. Lo acaba de mencionar el doctor Alberto. Le sigo contando de este niño que nació con bajo peso, enfermo, al que no le auguraban mucho tiempo de vida. Sin embargo, se convirtió en un gran científico y logró sobrevivir más de 80 años. Esto es en los 1600, más o menos, 1600. Para entonces, seguramente ustedes recuerdan cuál es la primera fruta que se menciona por ahí en la historia. Es una manzana. En la historia del mundo se menciona una manzana causante del pecado o el pecado en sí mismo. Bueno, para el 1600 seguramente habían caído muchas manzanas de los árboles, millones de manzanas de los árboles, y habían sido observadas por millones de personas. Pero solamente este niño, convertido en científico, con una gran curiosidad, con un enorme razonamiento lógico, fue el único que hasta ese momento se preguntó por qué. De ese por qué nacieron muchas cosas, nacieron muchas teorías. Ya mencionó el doctor Alberto una de ellas, que tiene que ver con la gravitación universal. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Sir Isaac Newton. Bueno, con esa inquietud del por qué, quisiera invitar sobre todo a los jóvenes, y bueno, a los que no somos tan jóvenes también,
a que satisfagan esa curiosidad, a que siempre se pregunten por qué y pregunten por qué a sus formadores, a los profesores, a los que no son sus profesores, y sobre todo en estos 3 días en que llevaremos a cabo estas jornadas, que le pregunten a los investigadores, a los talleristas, a los que nos van a compartir sus avances en sus investigaciones a través de los pósters, en fin, que a todo mundo pregunten, que satisfagan su curiosidad. Y los invito, les iba a dejar tareas a todos, pero no, porque luego las tareas se ven como algo que no quiero hacer. Mejor los invito a realizar 5 actividades, muy sencillas. Observar, escuchar, comprender, imaginar y crear. Eso necesita nuestro país. Bienvenidos todos. Muchas gracias, señores, por acompañarnos. Nuestro presidium, muchas gracias. Nuestros invitados especiales y a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos. Que sea muy exitosa esta nueva versión de las Jornadas Académicas de Ciencias Básicas. Gracias. Cedo la palabra al secretario de Educación en el Estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, quien nos dará su mensaje y realizará la declaratoria de inauguración de estas 8th jornadas académicas. Muy buenos días. Saludo a los que están aquí presentes en el corazón de la patria, aquí en Querétaro, y entre cruce de los caminos de la historia. Saludo también a quienes nos siguen a distancia en estas jornadas académicas de ciencias básicas del CIDET, perteneciente a esa gran institución del Estado mexicano, que es el Tecnológico Nacional de México, que nació precisamente hace ya prácticamente 40 años, en lo que ese momento era el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, y que ha sido el referente de formación docente de los maestros que imparten las materias en esta institución y en otras instituciones hermanas. Desde luego al señor director, don José Antonio Calderón, pues que nos ha realizado una gran relatoría de esas 3 ciencias básicas que componen estas jornadas, lo que es la química, la física y la matemática. Y desde luego también a quien está encabezando estas jornadas, que es el coordinador de las mismas, el doctor Alberto Sánchez Moreno, que también nos comentaba sobre la importancia que tiene esta jornada y cómo va a estar conformada esta jornada, donde incluso nos encontramos con hallazgos que hace rato que iba llegando me mostraban, y que mañana va a haber una explicación muy amplia, la relación incluso entre las ciencias básicas y el arte. Porque a veces dicen, voy a estudiar arte porque allí no hay matemáticas. Yo en mi caso, yo estudié licenciado en Derecho, y dicen también que en la licenciatura en Derecho lo quieren estudiar también porque no hay matemáticas. Y eso es falso de toda falsedad. En todas y cada una de las disciplinas, en todas y cada una de las profesiones, las ciencias básicas están presentes, porque las ciencias básicas nos explican precisamente lo que es nuestro entorno, y también nos ayudan en el pensamiento lógico e incluso para también poder construir nuestras acciones en nuestras distintas profesiones.
Desde luego agradezco la presencia de la doctora Peniche, que representa a un científico queretano, SNI, en su máxima categoría, que es el doctor Herrera, que es el coordinador de programas del bienestar aquí en Querétaro. Un saludo al doctor Herrera. También a nuestros líderes sindicales, a los líderes sindicales de el CENTE, y también a los líderes de esta institución, como también del tecnológico aquí en del Tecnológico Nacional aquí en su campus, como Juan Carlos, con quien ahí recuerdo también haber tenido maestros extraordinarios en ciencias básicas, allí en escuela secundaria, aquí en la Federal número 1, y los recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, y de verdad, me dieron las bases del pensamiento que podemos estar teniendo. Y compartirles que en alguna ocasión, hace unos 4 o 5 años, acudí a una escuela de padres de familia. Una escuela donde los padres de familia, o en las escuelas regularmente les damos mucho énfasis, los padres de familia, ¿cuál es el nivel de inglés que tiene esta escuela para estar identificando a qué institución vamos a inscribir a nuestros hijos? ¿Cuál es el nivel de inglés que tiene? Y aquí se enseña inglés. Y nos olvidamos de algo tan importante. Aquí se enseñan ciencias básicas. ¿Y cuál es el nivel de las ciencias básicas que tenemos en esta institución para poder elegir a qué institución queremos que nuestros hijos vayan? Y un padre de familia hacía precisamente esta reflexión, donde él decía: a mí me gustaría que más allá del inglés me dijeran cuál es el nivel de la ciencia básica y qué se está haciendo para esa mejora de la ciencia básica. Hay grandes esfuerzos que se están realizando en las distintas instituciones de educación básica, precisamente para enfocar a nuestros chicos con alguna adición en ciencias básicas, porque es también el referente de las pruebas de carácter internacional, donde están evaluando en dónde estamos desde el punto de vista educativo. Desde luego aprovecho para dar pues la bienvenida a esta sinergia que existe entre el CIDED y el Tecnológico Nacional de México, a nuestro reciente director, el doctor Maximino. Muchas gracias que nos acompañes como siempre en este gran, gran desarrollo que tenemos de las ciencias básicas. En verdad es un gusto estar con ustedes esta mañana, es un gusto saber que son 3 días que van a seguir construyendo la historia de México en esta jornada que por octava ocasión se está realizando ya aquí en nuestra entidad, y ojalá sigan esas jornadas y sean mayormente aprovechadas por todas y cada una de las instituciones del nivel superior, y también no está cerrada al nivel superior, sino de todos los niveles, y aquí seguramente van a ser jornadas muy divertidas, porque las ciencias básicas son divertidas también, ¿verdad? Para estar descubriendo el mundo, pues hay que estar divirtiéndose, hay que estar experimentando, hay que estarse imaginando, y hay que estar creando, que es lo que hacen ustedes diariamente. Pues muchas gracias, y sin más, con la honrosa representación del gobernador del estado, médico veterinario zootecnista Francisco Domínguez Servién, me es muy grato declarar inauguradas la octava jornada académica de ciencias básicas en esta gran institución del estado mexicano, que es el CIDED. Mucho éxito, muchas felicidades. Agradecemos al señor secretario, y con este mensaje concluimos esta ceremonia de inauguración de las octavas jornadas académicas de ciencias básicas del CIDED. Muchas gracias a todos. A continuación, tendremos una conferencia magistral.